Whisky. Bueno, pues aquí estamos en el puente que todos en Kimichi conocemos como el Puente del Guayabo. Y pues a lo mejor no me lo van a creer, pero yo el día de hoy acabo de descubrir que no es solamente un caimán el que hay aquí en este pozo. Descubrí que son dos. Agarré uno dormidito allá en aquel extremo. Allá estaba uno dormidito abajo de un árbol que está allá, en el agua, acostadito, dormido ahí pues. Y descubrí otro que me pareció es más grande, un poco más grande. El otro lo descubrí aquí, en este pedacito. Entonces, ya descubrí que son dos, no es uno solo. Ojalá y que, bueno, esto lo subo no para que les vayan a hacer daño. Ojalá y que no resulte que alguien al ver mis videos venga a querer matarlos. Esto lo subo nada más para que vean pues, la riqueza que tenemos. Son especies que sirven mucho. Porque según los que saben, gracias a esos animales, son los que desasolvan, los que limpian un poco los pozos o los estanques donde ellos viven, para que el agua esté en movimiento. Entonces, por favor, los que vean estos videos que yo les subo, no vayan a hacerles daño. Porque pues me daría mucha tristeza que al ver los videos venga alguien especialmente a querer acabar con la vida de esos animalitos que también tienen derecho a vivir. Entonces, ahí les encargo. Y bueno, pues son dos. Y si son hembra y macho, pues a lo mejor va a haber más pequeñitos por ahí. Entonces, se los encargamos. Déjenlos que sigan viviendo. Nos sirven mucho. José Pelayo desde el Puente Rayado. José Pelayo, su amigo y servidor, transmitiendo para ustedes desde el Puente Rayado. Gracias. Joven, joven.